En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Con una misa de cuerpo presente, miles de personas, entre familiares, amigos, empleados municipales y pueblo en general, le dieron el último adiós al alcalde de Santa Anamaya, Ignacio López Mendoza. Señor, dales el consuelo también a todos los que quedan por este dolor, como son sus hermanos, nosotros sus parientes, pero especialmente sus hijos y la comunidad de Santa Anamaya, que también queda con una pena y un dolor, pero ¿quién viene a restallar? Con el dolor que origina la pérdida de un ser querido, Roque López Mendoza, hermano mayor del alcalde muerto, juró ante Dios y ante los presentes en la iglesia dar continuidad al trabajo que Ignacio realizaba a favor de sus gobernados. Quiero hacer en este caso un juramento ante él y ante Dios de que yo proseguiré la lucha que ambos iniciamos desde hace muchos años, desde el 68, donde aspiramos a que nuestro país sea mucho mejor, que la gente viva mejor, que haya justicia, que haya equidad y que todos vivamos en paz. Al término de la misa, prácticamente el pueblo entero acompañó al alcalde a su última morada con una banda de música de viento que interpretó las melodías que al fallecido le gustaban. Al paso del cortejo fúnebre por las calles del pueblo, la mayoría de los habitantes salían a las puertas de sus casas o negocios a darle el último adiós. El trayecto del templo al panteón se convirtió prácticamente en un río de gente que con lágrimas, cantos y aplausos despidieron a su líder político. Para todos los que queramos, y solo esos ideales y esos objetivos nos salvarán de lo que estamos viviendo. Gracias. Con el panteón abarrotado, familiares y amigos lanzaron el último puño de tierra al féretro mientras bajaba el cuerpo a su última morada. En el sepelio del alcalde petista destacó la presencia de representantes de su partido y autoridades del gobierno de Michoacán, entre ellos el diputado local Reginaldo Sandoval y el subsecretario de gobierno Fernando Cano Ochoa. Con información de Sandra Sáenz Informa, Quasar TV.